Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de PB Studio y hoy estamos en el gimnasio para explicaros el press de banca con agarre inverso. El press de banca con agarre inverso, ¿qué es? Pues básicamente se trata de rotar el agarre en el press de banca y hacer un agarre supino, ¿vale? ¿Y esto para qué? ¿Qué beneficios tiene? Pues básicamente lo primero es variar el ejercicio, ¿vale? Dar un nuevo estímulo y variar, o sea, hacer otra cosa diferente de la que hacíamos. Perfectamente, este ejercicio puede suplementar el press de banca inclinado, que por cierto se han visto en numerosos estudios que está mucho más, estimula muchísimo mejor el pectoral que el press de banca inclinado. Más cosas que podríamos decir, pues el tema de la hipertrofia, ¿vale? Es muy recomendable este ejercicio de cara sobre todo también a tener una especificidad grande en el press de banca, ¿vale? Sí que es verdad que rotamos el agarre, pero es bastante, bastante similar el patrón que hay. Vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Más dilación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es colocar glúteo y espalda alta en el banco, ¿vale? Después de esto, como siempre, vamos a hacer una rotación escapular sólida con el setup, ¿vale? Yo la que hago yo es, básicamente, me levanto un poco y me tiro para atrás. Una vez puestos, ¿vale? Con la retracción, vamos a hacer el agarre que queremos hacer antes de sacar la barra. Entonces, yo recomiendo el doble del ancho biacromial. Este tipo de agarre es el que hay entre un acromion y el otro. Entonces, más o menos para mí sería por aquí, ¿vale? Más ancho no lo recomiendo, ya que estaría bastante estresante de cara al hombro, ¿vale? Y más cerrado tampoco, porque no tendríamos la sensación de trabajar. Entonces, la sacamos, ¿vale? Con bastante cuidado, ¿vale? Ya que tenemos que sujetarnos bien la barra y la llevamos más o menos hasta el esternón, ¿vale? Bajamos. Siempre el movimiento tenemos que tener en cuenta que hay que hacer una rotación externa del hombro como en el press de banca, ¿vale? Esto es un consejo muy importante de cara a que el hombro esté en una posición cómoda y que también tengamos el máximo rendimiento en el press de banca, ¿vale? Como digo, la rotación escapular también tiene que ser obligatoria, ¿vale? De cara a utilizar este movimiento, y tenemos que tener mucho cuidado de cara a meter kilos, ya que este agarre es bastante difícil y nos puede dejar caer la barra sobre la mano. Entonces tenemos que hacer una pequeña flexión de muñeca, ¿vale? Siempre que caiga sobre la muñeca, el codo y el hombro, ¿vale? Que está en la acción, por así decirlo. Y nada, sobre todo tener en cuenta eso, que es un ejercicio muy relevante de cara a estimular el press de banca de otro modo, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo cortito, pero bueno, es bastante bueno. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier comentario, decírmelo por abajo y nos vemos en otro vídeo.